Reportan ataque al hijo de un candidato a la alcaldía de Metepec en el Estado de México. Según la información de Infobae, el candidato de Morena a la presidencia municipal de ese lugar, Óscar Ruiz Díaz, denunció a través de sus redes sociales que agentes policíacos balearon a su hijo, quien en estos momentos se encuentra recibiendo atención médica al contar con 3 impactos de proyectil de arma de fuego. Afirmó que el ataque es por temas políticos al responsabilizar a Fernando Flores Fernández de la Dirección de Seguridad Pública. Acabo de encontrar a mi hijo vivo, gracias a Dios. Este es el estado en el que dejaron los policías de Metepec. Responsabiliza a Fernando Flores y a la Dirección de Seguridad Pública por este atentado. Esto lo escribe el llamado candidato y adjuntó una fotografía de su hijo en sus redes sociales. Además, añadió que no aceptó la seguridad de la policía municipal por no confiar en ellos, acusando que la inseguridad que viven todos en el municipio. Ya está mi hijo en el hospital con 3 impactos de bala que le dio la policía municipal. Me da coraje e impotencia y responsabilizo a Fernando Flores por la agresión a mi hijo. Por eso no acepté las medidas de protección para mí por la policía municipal. Esta es la inseguridad que vivimos todos. El llamado morenista arremetió en contra de elementos de la policía municipal de Metepec, afirmando que los disparos fueron deliberados en contra de su hijo Alexei, quien estuvo cerca de perder la vida. Es por ello que también se fue en contra del ayuntamiento, en especial por la Dirección de Seguridad Pública a cargo de Jesús Alberto Ramírez Mansur. Por otra parte, se mostró agradecido de las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido por parte de vecinos de ese municipio, ubicado cerca de la capital del estado, Toluca, quienes se han preocupado por la salud de su hijo, así como la Fiscalía del Estado, quien ha apoyado las indagatorias correspondientes. El ayuntamiento emitió una tarjeta informativa al señalar que los policías encontraron a unos jóvenes trepando un domicilio en la unidad habitacional Andrés Molina Enríquez, pero al percatarse de la presencia de los uniformados intentaron emprender la huida. A bordo de un auto Versa, iniciando una persecución en la que presuntamente ellos primero dispararon y los uniformados repelieron la agresión. Sin embargo, esto no se ha confirmado, por lo que se habría de esperar indagatorias. Por su parte, el alcalde con licencia, Fernando Flores, colocó un mensaje a través de sus redes sociales en el que extiende su solidaridad con Flores Fernández, candidato morenista. Al mismo tiempo, solicitó a las autoridades correspondientes que deslinden responsabilidades y que esclarezcan lo ocurrido a la brevedad posible. Vaya situación que se está generando dentro de la política y con el mismo cártel partidista, ¿no? Que muy unidos, cabrones. No, la verdad, esto cada vez se pone peor en esa región. Como ustedes saben, pues la violencia se ha desbordado. Recordar que el Día de las Madres hubo 72 homicidios. A ver si lo podemos mencionar más adelante, pero esto, caray, cómo se disputan la plaza. Bueno, aquí tienen que investigar de una manera adecuada y de forma seria. Hasta aquí dejo la información, compas. Saludos.